Eli Peri, buenas tardes. El granito de canela, ese grano de canela que no quiere caer en la cazuela comunista para que lo hagan un arroz con leche revolucionario y que no se lo pueda comer el pueblo de Cuba. Buen día, Lázaro Pérez, granito de canela, Eli Pérez, Víctor Pérez. Buenas tardes, patriotas, Víctor Mora. Buenas tardes, Víctor. Un abrazo y un saludo para todos ustedes. Saludos desde España. Lucía Armentero, Esli Pérez, jajaja. Buenas tardes, buen día, saludos maestro, gracias por lo de maestro. Sensei, como dicen por allá, por el oriente. Saludos a todos los que tienen su pensamiento en Cuba. Gracias, mi querido Eduardo Urquiza. Vilma González, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Vilmita. Mi saludo, compatriota. Yo no conocen el arroz con leche ni condensada, ni evaporada, ni ligada, ni mezclada. Ahí no quedó nada. Ya no conocen evaporada los comunistas desde Barcelona, España. Buenas tardes, desde La Habana, Cuba, Nuevo Vedado, Merced. ¿De qué parte de Nuevo Vedado, querida mía? ¿De línea, de JDF, de 23 y 12, de dónde? Saludos, capucha, gracias, se te quiere. Tomasito Martínez, Tomás Martínez, buen apellido ese. 38 personas, estamos aquí. Anoche tuvimos el bochornoso privilegio de tener en la directa de anoche, esa que tuvo tanta acogida y que tuvo personas conectadas desde Australia hasta canales mexicanos. Muy bueno y gracias a todos estos internacionalistas cibernautas que estuvieron ahí, los mexicanos, que hicieron su contribución, excelente todo. Ah, de Tulipán, sí, claro, yo sé. Tuve una novia por ahí cuando era un muchacho. Pero no para ahí, sino para Tulipán y Boyero. Saludos desde Ecuador, siempre te sigo por lo claro y serio que son tus chats. Saludos, caballero, benditas sus palabras. Adiós, Gloria. Tuvimos, como les dije a la gente de Ecuador, un saludo también. Tuvimos, como le dije ahí, el bochornoso privilegio de tener en la directa al equipo de trabajo de la seguridad del Estado, que se hace llamar y se esconde tras el logo del guerrero cubano. Un guerrero que se pinta con todos los orichas africanos y con todos los herrajes de la religión yorubá, de nuestros hermanos cubanos descendientes de africanos. Desde Louisville, Kentucky, lo escuchamos y los vemos. Saludo para la gente de Kentucky, muchos cubanos. Encapuchado, buenas tardes. Ya Willy González está dispuesto a recibir tu llamada y que le des tu rostro. Te está esperando. Y le ingresa a su página y contáctelo, por favor. Hablaré con Willy. Dile que me mande el link ahí, por favor, o me mande un número de teléfono. Tuvimos el bochornoso privilegio de tener al equipo de la seguridad del Estado anoche ahí, escuchando toda la directa. Me mandaron un mensaje de amenaza subliminal. Por fin sabemos dónde estás ya. Si el guerrero cubano estaba anoche en la directa, y es el equipo de la Dirección General de Inteligencia, del Departamento 21, que ya no es un departamento, es una dirección, porque eso ha crecido inmensamente. Yo estaba por allá por Reparto Zamora, por allá por, no sé, no me acuerdo muy bien ya. Si ellos estaban ahí calladitos, solapados, como un sapo, esperando que llueva en una sequía, en un mayal o en una piedra. Hola, Willy González es un verdadero patriota cubano, yo lo sé. Me gusta la fórmula de Willy, me gusta la fórmula de Otaola. Ambas dos con organización. Y con el conjunto, el esfuerzo y el concurso de todo el pueblo de Cuba, la disidencia, los exiliados de todas las épocas, de todas las posiciones políticas y económicas y el pueblo de Cuba en general. Somos tres frentes que si nos unimos acabamos con esa rata de cloaca que se llama Partido Comunista. Y estuvo ahí y después que revisé la directa, me di cuenta, no enseñes tu cara a nadie. Tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Después que revisé la directa, me di cuenta
que el guerrero cubano estaba ahí, pero yo no lo pude percibir en la transmisión en vivo. Entonces, lo estoy retando para que entre ahí ahora. Yo le mando el link. Ahora, para que me explique ese señorito, ahí le mandé un video haciendo café con charamusca de palo. No porque no tengo una estufa eléctrica y no porque no tengo un anafre de gas, si los tengo. Pero para que te avergüences, inmoral y desalmado equipo de la Seguridad del Estado que defiendes a una jerarquía entronizada en el poder, que viven como marajá, mientras que los denigrados por ustedes contrarrevolucionarios son capaces todavía de vivir en libertad, teniendo recursos económicos, mantenerse ellos mismos y seguir cocinando con leña sin perder la humildad. Y lo hago por austeridad, no lo hago por pobreza. No confundas austeridad y sencillez con pobreza. Lo hago porque lo siento cada día el espíritu de mi abuela. Y aunque no creo que haya un alma que vaga, porque dice la Biblia, el muerto, muerto está. Y está en el recuerdo de la memoria del Creador, para vida o para muerte, según Él crea. Lo hice para que tú me digas, el enmascarado de plata en vivo, saludo, Jorge Leslie. 72 personas, gracias por conectarse. Lo reto para que me diga cómo él me justifica y me reconcilia con una constitución que dice y reza así, que en esa tierra de obreros y campesinos todos son iguales, al igual, igual salario, igual nivel de vida. Que cada cual debe vivir en la medida de lo que gana. ¿De dónde sacó ese personaje dinero para ese yate? ¿Quién se lo dio a ese monarca, príncipe heredero? ¿Su abuelo? ¿De dónde su abuelo sacó dinero para eso? Si según Ramiro Valdés ellos viven una vida austera como el pueblo de Cuba. ¿De dónde salieron las langostas que él se comía ahí? Si las langostas según ellos se pescan en Batabanó, en surgidero de Batabanó, en Islepino y en el puerto de Manzanillo, y allá en Guayabal las tunas, para cambiarlas por leche en polvo para los niños. ¿Por qué él se está tomando la ración de leche en polvo de los niños cubanos? ¿Cómo tú me justificas el viaje por el Mediterráneo, por las islas griegas, por Turquía, Capadocia, por allá por el Bósforo, del heredero al trono, el señor Antonio Castro, fumando habanos caros en un país donde no hay una breva de cigarro, gastando 5 millones de dólares en francachela y juerga, mientras el pueblo de Cuba se moría asfixiado en plena pandemia porque no había para comprar oxígeno medicinal? Eres el mejor, el más claro y el más recto. Felicidades. Saludos, hermano, desde Houston. Tú eres un gran patriota y te sigo desde Orlandito. Gracias. Hay que hablarle las guataquitas a Rajadel porque no se sabe para dónde cogió. Yo sé que él está muy ocupado con su amor y con su nueva vida, pero la patria primero, Orlando Rajadel. Presente para aprender. Deseo que todos se ajunten. Saludos, hermano. Felicidades, gracias. Yo quiero que me diga el guerrero cubano, ¿cómo tú me justificas la mansión que tienen en Laguito o la que se hizo Gerardo, el de los CDR, o Mariela Castro? Enséñame un video de Mariela cocinando con leña ahí, en pleno apagón. Esa foto que pusiste ayer de los niñitos en un aula diciendo que estaban contentos de vivir en un caimán que era un arcoíris de colores en el Caribe, donde todo es dicha, paz y felicidad. Enséñame a Mariela Castro en la benéfica pariendo en un inmundo y nauseabundo camastro paritorio. Enséñamelo. Y ya, yo me hago revolucionario ahora mismo, me quito la máscara frente al público y me voy a recoger las papas de la próxima cosecha en Huila de Melena. Yo quiero que me diga, que me diga. Quiero que me lo diga. Quiero que me lo hagas llegar. Y yo quiero ver. Quiero ver esa vida austera
que ustedes viven. ¿Dónde está esa vida? No existe, ¿verdad? Y entonces, le pides sacrificio al pueblo y tú no eres capaz de sacrificarte por el pueblo. Eso es predicar moral en calzoncillo como el rey del paño maravilloso. Aquel famoso cuento de los hermanos Grimm, que de esos dos burladores fueron a ver al rey y lo timaron diciendo que iban a tejer la tela más bella que se había visto, y como el rey era un vanidoso, empezaron a robarle y a robarle, hasta que el rey sale en cuero y un niño desde la calle dice: mira, el rey anda en paños menores. Moral en calzoncillo. Entonces, si tú me predicas una vida de austeridad, tienes que vivir austeramente. Lo demás es doble moral, hipocresía, mentira y opresión. Y yo por eso lucho contra eso. Quiero que me la enseñe, estoy aquí. Dime de dónde ese reyesuelo sacó dinero para comprarse ese yate. Ah, tú me dices que el yate es del Palacio de Pioneros José Martí. Enséñame a los muchachitos del Palacio Central de Pioneros Ernesto Che Guevara de Luyanó, viajando en ese yate y comiendo langosta. Y entonces yo me hago comunista. El otro día, a raíz del incendio en la base de Supertanquero, apareció el sinvergüencita de Sandro Castro, el que dijo que tenía muchos jugueticos caros en la casa y que después salió bebiendo cerveza de pipa en un pomo. Aquí los emprendedores a apoyar el incendio allá en Matanzas. Unidad por la Libertad de Cuba. Gracias, mi hermano, por tu contribución. ¿Arcoíris de qué? También metí... No, no, acabaron con todo, no te tranquilo. ¿De dónde sacó ese señor dinero para tener un bar en pleno Vedado, Miramar o Playa? No sé dónde está. Tan suntuoso como el 1830. O el Don Giovanni o el Floridita. ¿De dónde sacó dinero él para eso? Lo sacó del latifundio de Virán, que es lo único que los Castro tienen en Cuba, 900 caballerías de tierra. De ahí lo sacó. Pero si cuando Fidel hizo la reforma agraria, anexó la tierra de su familia, que por cierto, Lina no se la dio a nadie. Cuando él mandó cuatro rebeldes a hacer el paripé, la madre que andaba con un 38, una 45 Colt y un Winchester le cayó a tiro a los que fueron allí. Le dijo: dile al bandolero ese que yo lo parí, que esto es mío aquí, que aquí nadie va a coger nada hasta que yo no me muera. E hicieron el paripé, que habían entregado la tierra, mentira. Allí la madre se quedó y murió allí. Todo fue mentira. Y se quedó con sus mil y pico reses y con toda su producción cañera. Todo fue un cuento. Un cuento para justificar lo que le iban a robar al resto del país. Dime de dónde Sandro Castro sacó para comprarse ese Mercedes. Y yo me hago comunista aquí ahora mismo. Se acabó esto ya. Entonces, miren, si es preocupante el mensaje que yo traigo, que anoche estaba metido aquí en esta directa el equipo de la seguridad del Estado, que se esconde bajo el logo del guerrero cubano, para oír, para mirar, para saber, para ir copiando. Saludos, maestro, con moral y idea también se lucha. Yo sé que sí. Presente, hermano patriota, Dios te bendiga y te dé luz divina. Gemusi, gracias, mi hermano. Dime, mándame la foto. ¿Dónde están los 18 productos de la bodega, Díaz-Canel? Mándame. Alguien me escribió esta mañana y me dijo que mi directa era un mensaje de desunión, que cada cual luchaba como quería y que al final, después que se tumbe la dictadura, cada cual entonces se unirá con el pueblo de Cuba. Oiga, qué clase de tontería más grande. El problema es que como tú no conoces la historia, y no te puedo acusar de comunista porque yo no sé quién eres tú. Saludos desde Gran Canaria. ¿De dónde? De La Palma. De Mallorca, Menorca, Cabrera. ¿De dónde? Gran Canaria, ¿verdad?
Saludo desde Gran Canaria, Islas Volcánicas. Tú sabes que mis dos abuelos por parte de papá son de allí. Y los dos por parte de mamá son gallegos, gallegos de Galicia, de donde es mi querida Esperancita. Mis cuatro abuelos son españoles. Claro, los canarios no son españoles, es territorio africano con una composición de pueblos nativos y ligados con íberos. Esos delincuentes tienen miedo a la unidad del exilio. Claro que sí, Esli Pérez. El fantasma más grande que amenaza el castrismo desde siempre es que todos los ovejitos, las cabritas y los corderitos nos juntemos. Claro que no, no les interesa que nos juntemos. ¿Por qué tú crees que ellos han mandado tantos agentes de opinión, tantos comunistas y tantos falsos cubanos desde la brigada maceísta aquella de Mar Lennox y Aruca y toda esa gente allí? Para crear la polémica, para crear la división. Porque el exilio unido con el dinero que tiene y patriotismo en el alma es el fin. Porque en el Escambray, en pleno Imperio Soviético, apoyado por el KGB que les enseñó la política de exterminio que utilizó Stalin en la Rusia de la Revolución Civil del 25 al 29. 10.000 campesinos armados con escopetas viejas, solamente con el coraje y el apoyo de los pobladores del Escambray cubano, se metieron 10 años para desalojarlos de allí. Y los vencieron porque la CIA los abandonó y durante 5 años no recibieron ni munición, ni armamento, ni comida, ni medicina, ni siquiera una cobijita para recoger una criatura en medio de tanto fuego y tantas balas. 10.000 hombres enfrentados a 100.000 milicianos. ¿Quién es tu esposo? Blanca Rosa Acosta Brito. Un saludo para tu esposo. Un ejército que tiene que ser bien dirigido, desde luego. Y 10.000 campesinos armados con escopeta de palo, en medio de un pueblo comunista en su totalidad, y 10.000 soldados peinando metro por metro y destalándolo todo, envenenando los ríos y cazando hasta el último majá y matando hasta el último jutío. Y se metieron 10 años para derrotar. Hoy el escenario es distinto. Hoy el 98% de la gente está en contra de ellos. Ayer fueron las elecciones, los colegios electorales vacíos y fueron a votar los obligados. Porque hablé con una ex que tuve en Cuba. Porque así como Otaola dice con un ex, yo tuve muchas ex allá. Y me dijo, fulano, esto está vacío. Fui a votar porque me dijeron que si no voy a votar ya tú sabes. Y después 70 y pico% del pueblo concurrió a las urnas, asistió. ¿Y por qué no me enseñaron el padrón electoral? ¿Por qué no publican el padrón electoral? Porque se fueron 600 y pico mil personas. O sea que desde la última elección para el Código Familia hasta esta, faltaron 300 y pico mil electores. ¿Por qué no muestran el padrón electoral? ¿Por qué no permiten la supervisión internacional? José, un saludo para José, esposo de Esli Pérez. Perdonen si no los cito a todos. Ahora el 98% del pueblo está cansado. Cansada está la Fuerza Armada y están cansadas los militares. 60% de la oficialidad pide el retiro hace 30 años y no se los dan. Tengo un amigo teniente coronel del Ministerio del Interior. Él sabe que soy yo, no me delata. Y me dijo, me engañaron como un perro. Me sacaron de mi pueblo con 18 años. Me hicieron una máquina para odiar a los habaneros. Me dijeron en la escuela de Barbosa de la policía, por allá por Valle Grande, que los habaneros eran unos delincuentes, para que yo reprimiera a la población habanera. Para que yo odiara al habanero y el habanero me odiara a mí. Me metieron a vivir en un albergue de la policía, por allá por Carlos III. Me prometieron casa, carro, retiro a los 25 años y un lado. Me retiraron a los 30. Me dieron un retiro miserable que no me da para nada y volví a la provincia sin el carro
sin casa, más viejo y odiado por toda la población habanera que interactuó conmigo en esos 25 o 30 años. Y ellos viviendo allá como marajá. Entonces, ese que me dice a mí ahí, que cada cual lucha a su manera, no. Eso es un error. Por cada cual haber luchado a su manera en el Escambray, el comunismo está ahí 64 años después. Saludos, bendiciones para los presos políticos. Ahora mismo vi un video de Artemisa, todos los colegios electorales vacíos, y dicen que ganaron abajo la dictadura de Canel. Abajo. Te voy a contar la historia porque la gente no sabe la historia. Primero que todo, para tú decir eso, tienes que leer El Arte de la Guerra, que escribió Sun Tzu. Y después que tú lees El Arte de la Guerra, tienes que saber qué cosas fueron las guerras del Peloponeso, las guerras médicas y las ciudades-estados griegos. Para que después que tú sepas eso, entonces puedas entender mi mensaje. Mira, hay una historia que se llama Los 300, donde el rey Leónidas, general Leónidas, con sus 300 espartanos, en el desfiladero de las Termópilas, allí donde estaban las aguas termales, él iba a parar la invasión del ejército persa. Ahí venían los guerreros inmortales, 10.000 tropas élite, con 240.000 soldados, apoyados por elefante y por todo. Y aunque no fueron 300 espartanos, sino 3.000, porque la historia griega los redujo para darle un lugar en la gloria de la historia. La ciudad de Corinto, la ciudad de Atenas, las ciudades del Ponto, del Peloponeso, inclusive los macedonios de arriba, dijeron que no, que será nada su problema, que ese es el problema de los espartanos. Y Esparta sola tuvo que frenar el avance de los persas y al final sucumbieron muertos. Cuando ellos vieron que se había roto la primera línea de defensa, que era la entrada del reino de Esparta, entonces empezó la corredera. Y tuvieron que ir a Maratón y a Salamina y a Platea y perdieron casi el reino griego porque hasta Atenas le dieron candela a los persas. Porque un ingenuo como tú dijo allí que el problema de los espartanos no era el problema de los atenienses y que el problema de los atenienses no era el problema de los corintios y que el problema de los corintios no era el problema de los jónicos ni de los lesbos ni de los cretenses ni de los chipriotas. Por ese pensamiento sin sentido, vacío como el tuyo. Saludos, mi hermano. Gracias, profe María. El Arte de la Guerra, también lo puedes escuchar en YouTube. Me gusta mucho la cultura universal que tienes. Ejemplo para el pueblo de Cuba. La unidad y la organización son fundamentales para lograr la victoria sobre la dictadura. La esencia de nuestra lucha, antes que denunciar, antes que decir que no me dejan vender tomate, antes que decir que me quitaron la carretilla de plátano, es que los que están afuera se sienten a conversar. Y después que se hayan sentado a conversar, entonces se subordine todo el que llegó allí a los intereses del pueblo de Cuba. Porque si allí va uno con el deseo y el ansia de ser comandante en jefe, pues entonces ya la reunión es un fracaso. Es sacrificar lo personal por el bien común. Yo cada vez que veo el problema que tiene el pueblo de Cuba, entiendo al pueblo exiliado, al pueblo esclavizado y a la disidencia interna. A los únicos que yo no entiendo son a los líderes. Yo miro el caso y veo a Moisés huyendo en las tierras de Madián. Aquel príncipe heredero que fue criado para estar en la corte del imperio egipcio. Él sabía dónde estaba el deber, tenía dos opciones. Mataba al capataz que estaba azotando a su hermano de sangre o permitía en silencio el crimen contra su pueblo. Él fue diseñado y llamado por la providencia para ese momento. Dios no lo obligó, pero él estaba ahí y sabía que tenía que elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Y Dios le dio a elegir y eligió por el bien. Y elegir el bien significaba el destierro, echarse de enemigo a Ramsés, el ejército entero de Egipto, la cultura, los faraones y las
religión con todos los sacerdotes egipcios, por defender a un esclavo que no tenía ningún derecho, que no tenía un centavo, que vivía en harapos, y que su triste suerte había sido la misma desde los días en que José murió, y murió el faraón que conoció a José, y entonces los hicsos invasores, que fueron hicsos, que recibieron a José cuando llegó allí, perdieron el reino, y entonces otra vez los egipcios originales ocuparon el reino, que se habían retirado al Alto Egipto allá, a la tierra de Sudán, de Nubia. Y entonces, dice la Biblia, y se levantó un nuevo faraón que no conocía a José ni a nada de él. ¿Por qué? Porque eran los egipcios originales. Y se fue 40 años a Madián. Y allí en la soledad del desierto, entre cabras y chivas y ovejos y bueyes, aprendió a tratar con un pueblo. Y volvió. Y lo primero que tuvo que hacer aquel titán de la libertad fue convencer a la gente que todavía él existía, porque habían pasado 40 años y era una leyenda, que vivía la esperanza, que los padres le contaban a los hijos tal vez después de las duras faenas de trabajo, cuando se veían con aquellas espaldas laceradas por el látigo y el maltrato, de hacer tanto adobe, tanto ladrillo, cargar tanta piedra para construir la soberbia del faraón Ramsés. Allí, mientras se comían el pedacito de pan con agua, tal vez, en aquellas inmundas chacras hechas de barro y paja de trigo, allí hablaban de la esperanza de un libertador, como mismo hoy habla el pueblo de Cuba de un libertador. Y el libertador es Alexander Otaola. El libertador es Luis Denner. Es Carlos Calvo. Es Yenisei Rivero. Es Juan Manuel Cao. Es UDD en directo esta muchacha. Son los youtubers, son los líderes políticos, son los hombres que tienen influencia, conocimiento, poder de convocar y liderazgo. Los libertadores del pueblo de Cuba hoy. Y esto es una lucha de todo el mundo. Y todos tenemos que sentarnos a conversar. No es una guerra de guerrilla, por eso no se ha llegado a nada. 64 años después seguimos donde mismo. Y no hemos logrado absolutamente nada. Los Castro siguen allí. Y la única manera de echar por tierra eso, no solo es escuchar al encapuchado, es analizar sus palabras y tomar responsabilidad y compromiso con la libertad de voz. Totalmente. Ellos menosprecian a los disidentes por la falta de inteligencia para enfrentarlo. Estar unidos, organizados, sin pensar, es claro que sí. Ellos saben a ciegas, que mientras Otaola se levante todas las mañanas a denunciar y a contar los mismos chismes de cada día, eso no mueve la tiranía. Ellos saben que mientras el ejército se pase el día entero criando conejos, enseñando gajos de ciruela y enseñando a su abuelito, que mi respeto para el Señor si vive y si no, que el Señor lo tenga en la gloria y su recuerdo, eso no les hace daño. Pero ellos forman el show allá en La Habana y la forma el guerrero cubano, el equipo de trabajo del G2, para que Otaola crea que le están haciendo daño. O para que Eliezer crea que su directa les hace daño. Pero es mentira. Eso no les hace daño. ¿Tú sabes qué cosa le hace daño? La versión de la canción Patria y Vida, pero hecha realidad. Es juntarnos todos en un estadio y que los sueños de esa canción se hagan realidad en la unión del pueblo cubano, para que no siga corriendo la sangre. Para que sepan que Cuba no es de ellos, que Cuba es de toda nuestra gente. Y el día que todo el mundo se reúna con un espíritu patrio en ese estadio de Miami o en cualquier potrero de la libertad, ese día la tiranía va a temblar, porque sabe que ya les llegó su hora. Ahí sí llegó el viene llegando de Willy Chirino, porque se está haciendo realidad y consumando el sueño de 64 años. Por eso es que han dividido al exilio. Por eso es que mandan un agente de opinión. Por eso es que siempre alguien está sembrando la duda de que si tú eres chivato y que si aquel es del G2. Para eso lo hacen. Esa es la función primera de Carlos Lasso allí, de Carlos Lasso, sí. No es la leche en polvo.
es formar el circo para que esta parte se ponga de este lado y aquella parte se ponga de aquel otro lado. Y mientras tanto, Alain Paparazzi, seguro más que seguro. Este es Alain, bueno, si es Alain, un abrazo, mi hermanito, te quiero mucho, cuídate. Eso es lo que hacen ellos. Eso no le hace nada. Mientras tú estás allí tirándole piedra a los peloteros, ellos están contando los reales. Hace años le dije a Eliezer que estudiara, que se preparara en ciencias políticas y otras ciencias afines. Miguel A. Pérez, es un proceso. Él va a aprender. Dios quiera que pueda hacer realidad lo que usted dice, hermano. Claro que sí, chicos, sí. Si yo tuviera 1.000.000.000 de dólares, que por cierto no lo digo subliminal ni sutilmente para pedirle dinero a nadie. Yo no te voy a pedir dinero aquí. Si un día se recoge dinero, lo vamos a recoger todos a una cuenta del exilio político cubano. Yo tengo tres maneras de acabar con eso. Yo acabo con eso en 2 años. Si me hicieran caso, carajo. Es sencillo acabar con eso. Primero que todo, yo acabo con el circo. Yo no le sigo más la corriente a esa gente. Carlos Lazo anda creando polémica. Yo le llevo un poco de comida y papel sanitario y le llevo un paquete de Pampers. Así, mira, este es un regalo del exilio para Raúl Castro. Para acabar con ese circo ya. No podemos prohibirle a las agencias que manden dinero para Cuba, porque ellas no están en jurisdicción del exilio cubano. Están en territorio de Gringolandia. Dios pondrá el dinero. Amén. Mis recursos están al servicio de la libertad de Cuba. Gracias por eso. Hay que unirse y apoyarnos todos para poder ganar. Claro que sí. Pero si tuviéramos un territorio, si tuviera mi guinche, como decía el indio campero allá en el Yayaverí, cuando venían las rayas y el tigre y las rayas se pusieron en el medio, si tuviera mi guinche, carajo. Si nos uniéramos, carajo. Y el exilio unido, no hace falta ni dar dinero, caballero. Un exilio unido comprometido con el liderazgo empresarial del exilio. Ellos pudieran decir, búscame un banco y préstame 500 millones de dólares. Un préstamo pagadero a 20, 30 años, te vamos a pagar los intereses que fije la tasa de interés en ese momento en el mercado. Y compramos un territorio, aunque sea autonómico, y con los impuestos que se recauden allí, pagamos la amortización de la deuda y los intereses. Y allí vamos desarrollando un territorio para traer de la isla esclava a los verdaderos cubanos, esos que no quieren vivir en esa maldita y miserable tiranía. Y llevarlos a ese territorio para que sus hijos crezcan como potros libres en libertad. Y allí hacemos una Cuba distinta y una Cuba próspera. Y traemos a los mejores de Cuba y dejamos a los comunistas. Dejamos a Humbertico que vaya al televisor a decirle mentiras a Canel, a Randy Alonso y a los comunistas. Que se digan mentiras entre ellos mismos. Para que Humbertico le diga mentiras a Díaz-Canel, de que ahora sí hay leche, de que la soberanía alimentaria, de que las tres gallinas están produciendo pollo, de que la jutía, el cocodrilo y el avestruz dan más que una red. ¿Qué clase de tontería más grande? Un hombre que fue ganadero, porque Guillermo García era ganadero. Tenía 1000 y pico de cabezas de ganado. Y la vaca lo único que come es hierba. Y es verdad que el avestruz coge 250 libras. ¿Y cuánto hay que esperar para que un avestruz crezca? ¿Tú crees que es abracadabra, pata de cabra, los tres monitos y el gato? Son locuras y tonterías de un viejo chocho. Pamper, buena esa, estoy con usted. Con un exilio unido con $5 que se pone. Es que no hay que donar nada, se pide un empréstito. Como hizo Estrada Palma, que pidió $400 millones. El primer empréstito que tuvimos. Y con eso armamos un gobierno y echamos a andar la economía. 27 años después ya teníamos 100 ingenios azucareros. Free Cuban, cubano libertad. Guillermo come bien. Es un sinvergüenza. Y cuando tengamos un territorio y sean de ahí ciudadanos de facto, los cubanos buenos, allí ponemos un servicio de inteligencia. ¿Cómo usted se llama? Yo me llamo Chucho Pérez. Usted fue presidente del comité, fue miembro del MININ de la FARC, trabajó
En las brigadas de respuesta rápida, usted no tiene cabida aquí en este territorio. Vaya para allá, para La Habana. Váyase para Guantánamo. Métase al Minín, a las fuerzas especiales. Aquí no lo queremos. Esto es tierra de libertad, de cubanos libres. Los perros aquí no tienen lugar ni guarida. Váyase de aquí. En la unión lograremos la fuerza. Te escucho cada día desde Valencia, esperando siempre más. No desmaye, como lo hizo el maestro. Yo no puedo desmayar. Porque Otaola, cubanos por el mundo, gracias granito de canela. ¿Y tú sabes por qué yo siempre hablo aquí de Otaola? Y alguien me dijo, ¿tú le pasas el guante de plata? No, porque él ha hecho un trabajo extraordinario. Y yo lo entiendo a él. Yo entiendo que en esa sociedad donde ustedes viven, que la gente más vive para pagar deudas. Todo lo que ha logrado cuesta dinero. Pero esa es la causa y la razón. Esa es la causa y la razón por la cual hay que contar con ese señorito. Porque ese señor no desmaya. Lo mismo va a Washington para que siga el bloqueo. Porque yo sé que a ese cabrón le duele el problema al pueblo de Cuba. Se le ve cuando él lo dice. Independientemente si es farandulero, si le gusta el verde. No, a mí no me interesa. Él es patriota. Lo que es un patriota contaminado. Y esa piedra hay que pulirla con paciencia. Y no se puede dejar fuera de la unión del pueblo de Cuba. Eso es una pieza esencial, como es el otro bodeguero milanés. Un hombre muy preparado. Y el Guajiro Eliezer también. Es un muchacho que si se pone y se llena de patriotismo, puede cargar sobre sus espaldas el peso de la presidencia de Cuba en el futuro, si se prepara, si estudia ciencias políticas, si aprende de economía y sobre todo se vaya en la fuente de la dignidad y el patriotismo. Porque para gobernar una nación lo primero que hay que hacer es un patriota, un hombre honrado, un hombre que vaya a administrar el dinero con honradez y con sabiduría de su pueblo, que no sea un tirano, que no sea un déspota, que se junte y se reúna con todas las fuerzas políticas y económicas del país para echar a andar adelante el país, para invertir en el país. Pero es legal comprar un territorio, pero claro que es legal comprar un territorio. ¿Dónde compró la isla Julio Iglesias? Y la isla que estaba en venta en Martinica, ¿dónde está? No tiene que ser una isla independiente, puede ser un territorio autonómico. Si yo compro una isla y es mía, yo mudo para mi isla quien me dé la gana. Donde único tú no puedes hacer nada con lo tuyo es con el comunismo mío. No importa que hay que respetar la soberanía del país que nos vendió la isla. Pero es un territorio autonómico. En mi isla hago yo lo que quiera. Una isla vacía. Y la empezamos a desarrollar con hoteles, con turismo. Nos expandimos para el mar y creamos un territorio de los cubanos. Autonómico. De donde nadie nos diga qué vamos a hacer. Y para allí llevamos a todos los cubanos arriba. Un fichaje técnico, un sistema de inteligencia. Usted le dio palo a la negrita de Boyero porque protestó, porque tenía hambre. Dele para La Habana, dele para Cuba. Vaya para allá, para las cuarterías, a vivir debajo del puente de la Lisa, en las casas de lata. Vaya allí a hacer cola. Espere el picadillo y óigale el cuento Humbertico esta noche de que ahora sí la patria socialista, la dignidad, y que ahora sí vamos a vencer el imperialismo yanqui. Y para el carajo. Y acabamos con eso. Y sacamos de allí a los cubanos que allí no quieren vivir, porque allí hay miles de personas desencantadas, tal vez millones. A todos esos millones no los llevamos. En este mundo hay tecnología y maquinaria suficiente para coger una isla en el Caribe y hacerla crecer kilómetros en el agua. Y nos vamos para allí y los dejamos solo allí. Y tú verás que cuando estén solos, que ya allí no quede nada, en un país donde no hay natalidad, donde no hay, hay un envejecimiento enorme de la población, usted verá como los comunistas se desaparecen solos y se extinguen y derriten como un pedazo de duro frío bajo el sol del tiempo. 255 personas conectadas. Se acaba así. Se acaba no Willy González con cuatro escopeteros tirados allí para sacrificarlo. Se acaba con un ejército organizado que desembarque allí y desde un territorio mandarle pertrechos, suministros, habituallamiento, logística y sistema de comunicación. Así sí acabamos con ellos, porque ellos no tienen nada. La maltrecha fuerza aérea de ellos no puede fajarse con tres F-16 en el aire, porque acabamos con ellos.
pero es más fácil estar en Miami contando historias. ¿Por qué? Porque Yenisei Rivero se acomodó, porque Ninoska con el Radio Mambí tiene, o con La Poderosa, porque Silvia Iriondo, de Madres por Cuba, no sabe lo que es pasar hambre, mijo. Tú, General Cacá, tú eres una yegua. Puede ser que yo sea una yegua. Y tú eres una mula estéril. Tú ni siquiera produces nada. Me encantan las directas tuyas. William González al menos ha hecho intentos. Lo demás es un bla, bla, bla. Yo no te estoy diciendo que no. No te vayas con la primera bola, porque te conviertes en un bateador ponchado. Estoy diciendo que para qué vamos a sacrificar a Willy González y a cuatro gente. ¿Tú crees que cuatro gente se pueden fajar con las fuerzas especiales de la FARC, que tienen 15.000 hombres, las llamadas boinas verdes o los boinas rojas? ¿Tú crees que se pueden fajar con ellos? ¿Cuánto le puede durar Willy González a un equipo de francotiradores? No me jodas, chico, que ustedes saben de guerra, chico. Eso no se hace así, chico. Podemos contar con Willy González y podemos contar con Milanés y con Ultra y con todos los jóvenes y valientes patriotas, pero con recursos y organización, para que no se queden en la costa botados sin bala. Y vinieron los comunistas, y Xi Jinping y Putin o Kim Jong-un le mandan los barcos de proyectiles. No, es hacer las cosas con inteligencia. Yo sé que claro que Willy no puede solo, por eso es que hay que unir al exilio, pero no con fantasía. Desde el territorio de los Estados Unidos no puedes hacer nada, porque el FBI te vela, no te lo va a permitir. No te engañes. Y lo primero que hay que hacer es sentarse a conversar con Willy González, con Willy Chirino, todo el mundo. Si hay una en el Caribe en 44.500 millones, claro que sí. Claro que sí, se puede, en este mundo se puede hacer todo. Por eso yo digo a la gente, me dice, no, porque más canosa, esa gente eran patriotas, pero no tenían visión política. Porque yo sí acabo con el comunismo. Si la gente sigue mis ideas, acabamos con el comunismo. Eso les termino yo. Arriba, los cubanos chulos de Miami, los que se queden en Miami, ¿ustedes quieren mantener a la tiranía? Sigan mandando paquetes, remesas y recargas. Desde el territorio autonómico, aquí están todas las familias de los cubanos, allí no quedó nadie. Desde aquí para allá no se va a mandar nada. Mándenla desde esa inmunda cloaca que se ha convertido Miami, con los malos cubanos delincuentes comunistas que han llegado allí. Los inmigrantes del pan con bistec, mantengan ustedes la tiranía. Pero los que estamos aquí en esta isla libre, de aquí para allá no va ni un chicle. Marta, un saludo. Pero no, el loco soy yo. Lo que es sensato es estar en las redes contando historias. Y el showcito de la planadora, que empezó desde el año 79, cuando Oscar de León fue allá y le hicieron el show, y que aquí tú no puedes cantar porque los comunistas. Show y cirquitos baratos de eso que no han resuelto nada. El otro viejo barbú aquel con una planadora rompiendo discos. Como si esa rompedera de disco le hubiese podido romper a Fidel Castro una uña de un pie. Esto es un... Porque estos cirqueros malos patriotas están ahí. Esto ha llegado hasta hoy y hasta aquí. Como hay dinero en el exilio, manera de hablar este tipo, General Cacá, el General Cacá, imagínate, el General Cacá, no tenía visión política, ninguna visión política. Hola Tigre, mi saludo para ti familia. En Estados Unidos hay muchos cubanos millonarios que pueden ayudar. Claro, pero sí, cuando yo, en el año 90, cuando yo recibía el informe anual del Departamento de Estado, que me lo mandaban a mí, un regalo exclusivo que me hacía el jefe de la misión, a mí, se decía que para el año 90 ya el condado Miami-Dade generaba 30.000 millones de dólares al mes y que la sociedad cubana que estaba allí, el 98% había triunfado a manera económica o profesional. Solamente un 2% seguía en la pobreza. Eran la segunda minoría, según decía el informe del Departamento de Estado. Yo lo leía en inglés. Del mundo, después de los judíos. Mira que hay dinero en ese Miami. Son rastras.
Cierto, Fidel nos mantuvo en circo y de sosiego, pero ya se le terminó la mentira. Las clarias tiemblan. Claro que sí. Entonces, después que se haga eso, hay que reunir al señor Santiago Alpizar, a Willy González, el abogado, a Gallardo y Lowe para que sirva para algo, porque ha cogido 300 carretes de millones de dólares con el cuento del patrocinio. Y que se reúnan ellos y que hagan leyes cimentadas sobre la razón, la sensatez y no el odio. Y cada vez que un comunista de eso salga por el mundo, cogerlo, llevarlo allí, hacerle un juicio con todas las garantías de la ley y echarle 30 años por traición al pueblo de Cuba, al ministro de Relaciones Exteriores, a los diplomáticos, a los líderes de las delegaciones médicas o deportivas, llevarlos para allí. Porque mira, mira el bochornón que pasó el Díaz-Canel ahora allí en la República Dominicana, cuando le dijo al gobernador de Puerto Rico que había que liberar a Puerto Rico del yugo americano. Y el gobernador le dijo: "No, señor, porque usted, aquí hay que liberar a Cuba del comunismo. La verdad os hará libre. El opresor no fuera". Claro que sí, pero si sí han hecho lo que les ha dado la gana, porque nosotros no le hemos hecho nada, mi hijo. Le caíste a palo, los muchachos tienen presos, no te preocupes. Vamos a secuestrarle a todos los diplomáticos. Cuando tú me lo sueltes, entonces vamos a ver qué hacemos con tu gente. Pero ellos matan y embarrilan y se la han puesto de jamón, mijo. Se la han puesto de jamón. Cada vez que esa manada de lobo tiene hambre, va y se come y descuere y desguaza y asesina a todas las ovejas que le da la gana. Y las ovejas dando gritos: "Ay, me pueden ayudar en las Naciones Unidas, ay, que son malos". Pueblo pendejo y sinvergüenza. Un pueblo olvidado por los que tienen dinero. Y eso pasó siempre. Fidel Castro no es la causa de los males, él es consecuencia de los males. Porque empezó todo el 10 de marzo del 52, cuando el grupito de delincuentes que siempre tuvo Cuba, de malos cubanos, se juntaron con Batista, dieron el golpecito de Estado, porque Grau y Prío, o sea, Prío, Grau no, Prío se estaba robando todo el dinero del país, entonces ellos no robaban. Esos que se matan en las redes, porque si al Darwin no le conviene el paparazzi, pues lo denigra porque el paparazzi tiene 400.000 suscriptores. A él no le conviene eso. Pues toda la directa de Darwin es: comparte, dale, dale like, comparte y dale a la campanita, suscríbete al canal. No hay de ellos, de ninguno de ellos, un llamado a la unidad, al patriotismo, al sacrificio, al heroísmo y a la unión de todos los cubanos. Me dice un loco ahí: "No, pero los cubanos en el exilio están unidos". No, 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 no. Tú tienes un concepto equivocado de la unión. Estar juntos no es estar unidos. Están juntos todos allí, con un mismo sueño, con un mismo ideal. Pero unión no es eso, porque si no, si hubiera unión, entonces no estuviera Fajardo Otaola con Milanés, ni La Payá con ellos, ni Juan Juan con Carlos Calvo. No, señor, no es así. Que dos personas duermen en una cama, un matrimonio, no significa que estén unidos. Están juntos en la cama, pero tal vez están fajados. Usted no sabe nada de lo que habla. Honor a quien honor merece, sabias palabras. Al oír sus palabras, más mucha esperanza. Tiene derecho a ser libre, usted, como siempre. Oye al otro: "No hace falta comprar ni que por su propio peso, mijo. Que por su propio peso, chico. Tú no ves que los comunistas ya tienen el relevo de los perros del comunismo. Ya los jueces que van a ser jueces de aquí a 5 años están. Los fiscales que van a ser de 5 años están. Y todos los aguantones, ya todo esto está armado, mijo. Ya el relevo de lo que los Castro le dejarán a sus descendientes está armado. Desde los militares que van a ocupar el cargo de general hasta los fiscales que se van a encargar de echarle a los hijos tuyos 30 años más. ¿Que él caer por su peso de qué cosa, mijo? ¿Ha caído China por su peso? ¿Qué tiempo lleva la tiranía china y no cae? Por favor, chicos. No, tranquilo, yo te entiendo, te entiendo. Es que yo te voy a decir algo. Yo acepto todo lo que escribe ahí la gente, pero escriban cosas sensatas.
escriban cosas sensatas. Porque esa fruta no cae por su propio peso, porque está apuntalada por la barbarie del Partido Comunista. Y el Partido Comunista la tiene, mientras la sostenga el Partido Comunista y le manden plata a los exiliados, eso no se cae nunca. No hay que penetrar ninguna estructura militar, porque la inteligencia y la contrainteligencia de la FARC-MININ es impenetrable. Aquí la gente dice que ellos son la tercera inteligencia del mundo. Eso es mentira. Son la primera. Son superiores al M15, al M16, al Mossad de Israel, al Servicio Federal Secreto Ruso y a la CIA. Ellos son superiores a todos. ¿Sabes por qué? Porque ellos son un país sin recursos. Y si tú los encasillas dentro de las tres inteligencias más grandes del mundo sin recursos, ellos son los mejores del mundo. Porque la CIA tiene un presupuesto ilimitado. Y tiene un presupuesto ilimitado el Mossad de Israel. Y si ellos sin dinero han logrado penetrar hasta un general en el Pentágono, que tú te puedes imaginarme, son los mejores del mundo. Entonces ahora tú vas a ir a infiltrar a la FARC y al MININ. ¿Será posible, chico? ¿Tú no ves que para dar un golpe de Estado primero hace falta cojones? Voy a hablar así. Y después hace falta personas que sean patriotas y fieles. Y si tú te tiras a la tropa y la tropa no te sigue, ya automáticamente te condenaron a muerte. Porque a ellos, aparte que los coge el código militar, que la única pena es la pena de muerte por sedición y traición al mando político y militar e insubordinación, también los coge el civil. ¿O tú no viste el juicio que le hicieron a la gente de Ochoa y de Abrantes? Primero un juicio militar, que ya estaban condenados, porque las penas para los militares son peores que para los civiles. Y después por los civiles para matarlo de rosqueta en los dos bandos, para que no hubiera opciones. Anda, da la cara, llevas un año con la misma guanajera, estás como en la gente de la inteligencia cubana, Darwin Santana. Claro, sí, dale. ¿Te das cuenta cómo funciona? Entonces, tienen que sentarse personas sensatas, personas que piensen, personas que sepan. Quisiera conversar con Gustavo León, pero Gustavo León me va a hablar de historia. Y nosotros no hacemos nada ya con tanta historia, hija. Hay que conversar con todo el mundo y preguntarle allí presente a todos, no voy a citar nombres, ¿tú te piensas pasar la vida entera en ese juego? ¿Tú crees que el pueblo de Cuba resuelve el problema con ese juego tuyo? ¿Tú crees que podemos liberar a los presos políticos con la charla matutina que tú cada día das ahí? Y entonces, ¿tú crees que se puede? Nada, Marta Vázquez, ¿cómo están las clarias? ¿Está nerviosa? Claro que está nerviosa. ¿Por qué tú crees que estaba el equipo de la seguridad anoche aquí? ¿Tú has visto a alguien? Y puede que haya pasado. ¿Tú has visto algún influencer que tenga el guerrero cubano ahí conectado mirando lo que está diciendo? Porque ellos saben que es verdad. Ellos saben que es verdad lo que yo digo, mijo. Mijo, voy a volver a lo mismo. Vamos a la guerra, vamos a nuestra historia, mijo. Están ovulando las clarias hoy, están alborotadas todas. ¿Qué? Las elecciones de ayer y la trampa no fue 75%, compadre. Exacto, aquí todo el mundo es útil. Por eso yo no quiero eso que me dicen, saca a Otaola. No, yo a Otaola no. Otaola es una pieza fundamental allí. Sí, clandestinaje es lo que hace falta, pero ¿a quién vas a reclutar para que empiece a quemar cañaverales allí? Primero ya no hay cañaverales. ¿A quién tú? A ver, si tú estás en Cuba, ¿a quién tú le dirías, vamos a dar candela aquí a los muelles de regla? ¿A quién tú llamarías allí? ¿A un rumbero de Guanabacoa que tú no sabes quién es? Chico, aplica el sentido común. Yo sé, claro, yo sé, pero es que no va. Mira. Hay que pasar a una segunda fase de lucha ya. Hay que pasar a una segunda fase de lucha ya. Un niño tú no lo puedes tener toda la vida gateando, mijo. Hay que enseñarle a dar los primeros pasos. Y luego a correr. Y luego a trotar. Y luego camina.
Entonces vamos a pasarnos la vida entera. Mira, yo te voy a decir una cosa para que tú veas cómo funciona. Tú te levantas mañana en la mañana y abres el mañanero, la misma historia. Con Eliezer en directo, la misma historia. Milané, la misma historia. Carlos Calvo, la misma historia. La madrina, todos la misma historia. La misma historia que van a contar mañana fue la que contaron hoy. Y la de hoy fue la de ayer. Sí, pero el hecho de que los youtubers estén por dinero no significa que tú los saques de la ecuación, tienes que contar con ellos. Porque si tú no los llamas a capítulo, empieza la guerra. No, porque este vino aquí a desunir, porque no llamó a Juan y a Pedro. Por eso yo lo estoy convocando a todos. Pero yo no puedo pelear con ellos hoy si los invito y rechazan mi oferta, porque me van a tildar de un agente separador de un tipo del G2. Yo quiero crecer y tener 300, 400 mil personas ahí en directo para cuando yo esté de tú a tú con ellos, llamarlos a capítulo. Y si ellos no dan el paso, entonces yo los voy a llamar a ustedes y que ustedes llamen a sus amigos y vamos a empezar a trabajar. Pero yo no tengo esa cantidad de gente todavía, mío. ¿Por qué? Porque ellos no transmiten mi directa porque no les conviene. Ellos deberían transmitir mi directa a todo el mundo todos los días. Porque esa es la labor del cubano. Decir que hay una opción distinta y diferente. Que hay alguien que viene con una nueva propuesta, mijo. Hay que hacer algo distinto, mijo. Porque hasta hoy no ha dado resultado, mijo. ...64 años después seguimos en lo mismo, mijo. Y Cuba sigue atrapada en lo mismo. La película del problema energético que Cuba vive hoy, eso lo vivimos en los 90... y en los 70 y en los 60... eso siempre ha sido lo mismo allí. Le he escrito a... y ninguno te ha escrito o contactado. Ya puedes contar conmigo. Anoche estaba Yuli y su hermano en directo. Me voy a enlazar con ella hoy o mañana cuando podamos, cuando hagamos los arreglos. Y voy a hablar con la muchacha que dicen que es inteligente. Claro que sí, pero es que pero ¿para qué yo quiero oír lo que Eliezer dice si para eso está Univisión? Y está Televisión Azteca, y está EF, y Televisión Española. ¿Para qué? Que se metan a locutores de radio como Ninoska y no hablen de política. Lo que pasa es que eso es un negocio, mijo. Los rusos y los chinos los ayudarán, claro que sí. Por eso es que nosotros vamos a crear un territorio para nosotros ayudar a nuestra gente también. ¿Entiendes? Para ver qué postura va a poner y a tomar el hipócrita gobierno norteamericano. Porque yo llevo muchos años en esto, mijo. ¿O tú crees que yo me improvisé en esto hoy? Cuando la gente estaba bailando con Bambán, haciendo el amor desenfrenadamente toda una noche, yo estaba con un libro leyendo la obra de Martí. Para llegar hasta este día, yo no he cambiado mi vida en nada. Yo sigo siendo el mismo hombre humilde que cocina con leña todavía. Olvídate de dar la cara, esos son unos locos, qué cara ni qué nada. Están sufriendo porque no saben quién soy yo. Ayer estaba el guerrero cubano, imagínate. No tienen argumento, a ver, argumento. Escríbeme, mira, ¿por qué tanto, más cuánto? No hay argumento, no saben nada. Ellos no pueden pelear conmigo, mi hijo, es mucha espuela. Demasiado, tú no lo estás viendo. Demasiado. Mira, para que tú veas si ellos son unos troncos de yuca todos, que ninguno sabe nada. Coge una Biblia ahí, que te voy a empezar a recitar libros y capítulos enteros de memoria. Coge 100 años de soledad. Te lo voy a dejar grabado para que busques 100 años de soledad. Para que te diga capítulo por capítulo de memoria.
Alguien me escribió y me dijo, encapuchado, ¿cuánto, qué libro, qué buenos 10 libros usted recomienda para que nazca el patriotismo en nosotros los cubanos? Eliezer me odia porque quiere, porque yo no le he hecho nada. Primero, mijo, tienes que leer, tienes que empezar desde cero, porque muchos no leyeron. Tienes que leer La Edad de Oro, mijo. Esa, interiorizar qué quiso decir Martí cuando dijo, para los niños trabajamos. Porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Hasta que tú no entiendas eso que quiso decir el más grande de los cubanos, tú no podrás seguir leyendo. Y después que tú leas a Piedad, a Pilar, a Bebé y el señor Don Pomposo, y que leas Los Zapaticos de Rosa y entiendas el contraste entre el rico y el pobre y el dolor de una sociedad, y entiendas por qué Martí terminó el verso diciendo, y dice una mariposa que vio desde su rosal, guardados en un cristal los zapaticos de rosa. Cuando tú descubras por qué Martí dijo eso, Martí lo dijo porque la niña murió, y como lo único que tuvo y amó fueron aquellos zapatos, una mariposa revoleteando en las flores de un cementerio, vio los zapaticos en la urna de cristal de aquella niña que estaba enferma, que lloraba en un cuarto oscuro. Tienes que leer el manifiesto del 10 de octubre de Carlos Manuel de Céspedes. Tienes que leer Papá Goriot de Honorato de Balzac para que vea cuál es la relación entre un padre y un hijo. Tienes que leer El Tambor de Hojalata de Gutenberg para que vea lo que es el amor a la patria. Tienes que leer Corazón de Mundo de Amis. Tienes que leer a Tom Sawyer de Mark Twain. Tienes que leer La Palabra de Dios, que es una carta y una guía espiritual para la vida. Tienes que leer Los Miserables de Víctor Hugo para que vea lo que la sociedad hace con un hombre, especialmente el capítulo Un náufrago en el mar de la vida. Tienes que leer Cien años de soledad y leer La pulcritud de la pluma de Márquez cuando dijo mucho tiempo después frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remoto en que su padre lo llevó a conocer al hielo. Tienes que leer Emilio Salgari para que tu alma se ilusione con la aventura. Tienes que leer El amor en los tiempos del cólera para que sepa que el amor no tiene edad ni el sexo tampoco, de Gabriel García Márquez. Tienes que leer tanto, mijo. Todos los libros son buenos. Todos los libros son un maestro que enseñan algo. Y esa es la grande tragedia del pueblo de Cuba. La libertad os libertará, dijo Cristo, la verdad. Y Martí dijo, ser culto para ser libre. Cuando un hombre sabe, un hombre es libre, porque la libertad comienza en el pensamiento. Me erizo al escuchar tanta cubanía. Gracias, mi hermana. Mi hermano, ¿no? Armando, eres una enciclopedia. ¡No! Los hay más inteligentes que yo, tal vez, pero han puesto esa inteligencia al servicio del mal. 305 personas suscritas, digo, en directo. José Martí era un alabado a Dios. ¿Qué cosa más grande? Esto no tiene nombre lo que es. Y además el cubano no nos gusta leer. No, no, el cubano es fiesta, rumba, mulata y ron. Por eso es que el pueblo de Cuba ha perdido. ¿Por qué tú crees que la obra martiana los comunistas la secuestraron? Había un libro de historia que fue escrita en la Cuba republicana, en el gobierno del presidente Grau, porque Grau era profesor universitario y era un buen pedagogo. Era un profesor de matemática, si mal no recuerdo. Y había un libro de esa época que la revolución heredó, un libro de historia de Cuba, que comenzaba con la conquista. Y el primer capítulo era la aldea donde vivían Guamito y Cayucín, contó la historia de los aborígenes cubanos, y después Proa hacia lo desconocido se llamaba, el viaje de Colón a América, hasta la intervención norteamericana. Pero cuando los comunistas se dieron cuenta que aquel libro era una guía para mantener el patriotismo, lo eliminaron. Y entonces en papel gaceta empezaron a imprimir boberías de Martí, Los Zapaticos de Rosa, Agdala y Guanajera. Pero a profundidad su pensamiento, que estaba plasmado en el otro libro, lo eliminaron. Para levantar la figura del comandante en jefe. El que más sabía que no sabía nada. Y entonces por eso nos pasa esto. Eliezer me odia. La nieta de Martí fue a Cuba y se entrevistó con Fidel, claro que sí. Bisnieta en realidad.
fue la nieta y la bisnieta. Y allá Fidel le dio un pedazo del hierro que Martí cargó en las cadenas de la fragua martiana, pero lo silenció. Bisnieta, exacto. Lo silenció. Porque ese tipo era especialista en esconder. Por eso la obra martiana está silenciada. Había una editorial muy buena que se llamaba la Editorial Progreso, que era de Villa Clara, que lo había impreso y los comunistas secuestraron. Claro, tú quieres ver mi cara. Tú no ves la de Dios y ahí está lo que dice la Biblia. Oye lo que yo digo. Esos cubanos escribimos los nombres de sus libros, leídos por nosotros, liberarnos de las garrapatas comunistas. Hay tantos libros, mis. Hay que leer Viaje por el Mississippi, la historia de Tom Sawyer y Book. Un yanqui de Connecticut en la corte del rey Arturo. Hay que leer a Ivanhoe. Hay que leer Robin Hood. Hay que leer tantas. Hay que leer Ana Karenina de León Tolstoy. Hay que leer El Príncipe y el Mendigo, también de Mark Twain. Hay que leer tanto, mi. Hay que leer Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Hay que leer La Perla, de Amado Nervo, el poeta mexicano. Un saludo a los mexicanos. Hay que leer tanto. Hay que leer El Diablo Ilustrado, que se le adjudicaba su autoría a Silvio Rodríguez, pero no, era un preso que lo escribía del Combinado del Este. En los días que yo estaba preso, lea El Diablo Ilustrado, un libro que salió anónimo, que se publicó en Cuba. Lea para que usted vea la grandeza del alma de ese escritor. Eres una enciclopedia viviente. Muchas gracias por sus enseñanzas y recordarle a los cubanos la historia verdadera de Cuba. El Conde de Montecristo, óigame. El Conde de Montecristo. Tremenda obra. El mismo hombre que escribió Los Tres Mosqueteros. Alejandro Dumas, padre. Porque Alejandro Dumas, hijo, escribió La Dama de las Camelias. La historia de Margarita Gautier, aquella cortesana de la corte parisiana en los días de la comuna, de la cual se inspiró Rubén Darío para escribir el poema. ¿Te acuerdas que quería ser una Margarita Gautier? Fija en tu mente, tu bello rostro está, de cuando nos amamos en la primera cita, de aquella noche triste que ya no volverá. Tus labios escarlatas de púrpura maldita, bebían el champán fino en fina copa de fino bacará. Y mientras deshojabas la blanca margarita, si no decía, pero ya yo te quería y te adoraba ya. Luego llegó la noche de los más dulces días. Tus besos, tus caricias tuve en mi boca yo. Mas la muerte la celosa por ver si me querías como una margarita de amor te deshojó. Excelente, hay que leer a Rubén Darío, hay que leer a Azul, hay que leer a Pablo Neruda y su obra maravillosa, a Graviela Mistral. Hay que leer a Alfonsina Estornit. Hay que leer tanto. Republicano 100%, el cubano Nicolás Guillén. Óigame, cuando me miro y me toco. Y me pregunto yo, Juan, sin nada. Y hoy Juan sin todo, no más ayer. Y me pregunto, ¿cómo ha podido ser? Monte tengo, ferrocarril, fábrica, central. Claro que sí. O el inglés que tú sabías, Vito Manuel, inglés. Era Taiwán y One, Two, Three. Claro que sí. Hay que oír la poesía del acuarelista cubano, Luis Carbonell, un genio. El hombre que escribió Los 15 de Clarita, La Negrita Fuló, tú te acuerdas de Tomasa, La Negrita del Solá, la que tenía tres grenchitas, dos para adelante, tres para atrás. Se ha encontrado un gallego rico, forrado en gira como un marajá. Dos almacenes, un yate, un cadilá, una casa en sueño y en La Habana, una mansión de verdad. Claro que sí. Están sufriendo, pero no saben nada. Unos chivatos miserables arrastrados, vendepatria como los rayadillos del Pidio Valdés, que vendían su alma al diablo por una peseta al día. Miserables, tracatanes, lamebotas, perros, falderos, comedores de hueso. Mientras usamos allá en La Habana, se comen el rico bistec y se beben el buen vino. Unos miserables que son hombres indignos, como era el Lazarillo de Tormes, que permitía que el amo se acostara con su mujer para tener una humilde buhardilla, un catre, una sábana y un pedazo de pan para comer, porque tenía miedo de enfrentar la vida. Estos son los hijos de puta estos. Claro que sí, los miserables Víctor Hugo. Hacia el atardecer de un día de mayo del año 1843, seguía el mediodía de Francia hacia Montpolamier del Sur,
un hombre pelado al rape con un jubón de presidiario y un bastón de espino en la mano. Así empiezan los miserables. Claro que sí. ¿No saben estos desgraciados? Como dice Alain Paparazzi, cubano seguro más que seguro. Nicolás Guillén, es que el comunismo, escuchen esto, ahí el hijo de puta fue Fidel Castro y todo lo que vino después. Porque esta gente, estos comunistas, estaban inspirados en una... Mira, les voy a explicar qué pasó con el comunismo, para que la gente no odie tanto al comunismo y sepa por qué tenemos que odiar y despreciar el castrismo. Miren, el comunismo nació en un país que no sufrió el curso y el tránsito de la revolución industrial. Después que se dan los sucesos de la Revolución Francesa en 1779, o 89, si no me recuerdo, con la toma de la Bastilla, aquella prisión militar, y derrocaron el gobierno de Luis XVI y María Antonieta, que los guillotinaron, y el delfín Luis XVII, no se sabe qué hicieron con él los revolucionarios, en los días del régimen del terror de Maximiliano Robespierre. Eso terminó con la Edad Antigua, o sea, con la Edad Media. Con la Edad Media, perdón. Y dio lugar a la Revolución Industrial, que había nacido en Inglaterra en el año 1770, cuando Jimmy Watt inventó la máquina de vapor, que dio lugar a la locomotora de vapor, al ferrocarril, a la industrialización, al barco de vapor. Pero ¿qué pasó? Mientras Europa sufría los efectos de esa revolución, en la Rusia zarista no había ni hubo cambio, seguía el mismo régimen feudal. 145 millones de almas eran esclavos de la nobleza, los llamados mujik, campesinos, que vivían en Izbash y que trabajaban para el amo, arando dos diseatinas de tierra cada día. Y le tenían que decir al zar y a la nobleza, el padrecito. Pero en medio de la Primera Guerra Mundial, cuando Rusia se involucra en la guerra y se alió con Alemania y se quedaron arruinados, las ideas de Carlos Marx habían llegado ya a los sindicatos metalúrgicos rusos. Era una nación agraria con ese problema de la servidumbre en el pleno feudalismo cuando Europa se iba hacia la revolución industrial. Entonces empezaron los judíos a dar plata, a pagarle a los trabajadores y echaron por tierra al zarismo. Y en medio de esa convulsa agraria, empobrecida y feudalesca sociedad, el comunismo echa raíces. Porque ahora vienen y dicen, todos son libres, ya no hay amo y no hay siervo. Todos van a tener derecho a estudiar. La tierra que ustedes trabajaron tanto, ahora es de ustedes. Y aquí hay justicia y paz. Por eso el comunismo echó raíces. ¿Por qué el comunismo en los años 70, 50 y 40 con el marcartismo amenazaba con comerse la sociedad cubana? ¿Por qué el senador Marcarter, del marcartismo famoso, comenzó a fichar a todos los de izquierda, desde Marilyn Monroe hasta Albert Einstein y a los artistas de Hollywood? Y entonces tuvieron que cambiar la proporción del reparto de la riqueza, porque en una sociedad empobrecida el comunismo echa raíz. Fue lo que pasó en Venezuela. En Venezuela habían 20 millones de personas viviendo en los cerros o por ahí en una pobreza extrema. Y los gobiernos de Rafael Caldera, el único que hizo algo fue Pérez Jiménez. Los gobiernos pasados habían arrasado con el país. Y Venezuela, un país rico, arriba de un mar de petróleo, millones de personas olvidadas. Por eso vino el populista de Chávez. Y por eso dan el golpe de Estado la gente del cuartel de Maiquetía, de la brigada de paracaidismo. ¿Entiendes? Porque los ricos crean las condiciones para que el comunismo llegue, que eso mismo fue lo que pasó en Cuba. Ah, el hombre que amaba a los perros. Eso es de Leonardo Padura. La muerte de León Trotsky por Manuel Mercader, el comunista español que lo mató en México en 1934, si mal no recuerdo. Lo leí, Padura, excelente escritor. Hola, Mambí, viva Cuba Libre. Lai y Simó. Ya no hay necesidad de usar la máscara de Dalí. Ahora tenemos la capucha para el dolor de la dictadura. Salvador Dalí, un pintor famoso español. Muy bueno. ¿Quién te abruma, Reni Noriega? Voy por detrás del árbol, te quito la máscara. Mi querido Huawei, un Huawei grande, inmenso. Cada vez que me pongo debajo de este Huawei y me llama un amigo de Cuba y me dice que no tiene nada de comer a los hijos, me acuerdo que nuestro querido comandante en jefe
firmó la primera ley de reforma agraria debajo de un jagüey. Y yo me senté en el banquito de palo y en aquella mesita hecha de palo, donde nuestro líder querido nos prometió la vida que nos robó y que nunca nos dio. Esa que defiende el guerrero cubano. Los jinetes de la cocaína de Fabio Castillo. Me abruma tanta sabiduría, te seguiré siempre. Tan profundo es el daño antropológico en el cubano que no son capaces de pensar cuán mejor y más bien es aquella... ¡Ay, chicos! El otro día, mira, el otro día yo estaba revisando una información que yo tengo, porque yo el día que me embarqué en el barco del puerto de Manzanillo, que me fui y llegué a Honduras con aquellos 20 y pico que salimos, me llevé todos mis libros, me llevé 11 sacas de libros, porque salimos un camaronero grande, y me llevé una mata de coco, de la mata de coco más linda que tenía mi abuelita Caridad. Es impresionante, abajo la dictadura, oriental sí es. Nací en Guayo Santi Espíritu, me crié en el Golfo de Guacanayagua, allá donde estaban las mejores licetas de Cuba, Manzanillo. De ahí salimos un día. Y me llevé todos mis libros, incluyendo las revistas Bohemias y Carteles, aquellas que aquel viejito leía allá y alquilaba en el Capitolio, y me las llevé conmigo, ahí tengo toda la información. Te voy a explicar a lo que los comunistas le temen en una Cuba libre. Mira. Bendiciones, nuevos suscriptores. Pues es un orgullo ser oriental. Que viva la gente de la tierra caliente. ¿Y qué tiene que ver que sea oriental? Maceo no era oriental. Guillermo Moncada no era oriental. Calixto García y Vicente García no eran orientales. Tití Cabral no era oriental. Flor Combré no era oriental. José Maceo no era oriental. Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Vicente Aguilera, Perucho Figueredo, Cándida Figueredo, ¿no eran orientales? ¿Es que acaso el oriental vale menos que el camagüeyano y el camagüeyano menos que el villareño? Ese fue el mismo problema que tuvimos en la Primera Guerra. Por eso perdimos 2 millones de muertos, la vida de los mejores hombres de Cuba, y tuvimos que ir a firmar el bochornoso pacto de rendición en las tierras del Camagüey y en el San Juan. Porque hay personas que dicen ahí, oriental. ¿Dejo de ser cubano porque soy oriental? ¿Soy un delincuente porque soy oriental? ¿Todos los orientales son malas personas? Napoleón era de izquierda, lo sabía, fue el presidente de los jacobinos. Los jacobinos y los girondinos. Compadre, usted lo que no es cubano, oiga ahí, yo no soy cubano. No soy cubano. ¿Tú te acuerdas de un ciego que se llamaba Osvaldo Rodríguez que cantaba "Que viva mi bandera, viva nuestra nación"? Y se quedó en Puerto Rico y más nunca viró. Pero Maceo envidiaba a Martí por Blanco. Mentira. Martí y Maceo se amaban. Maceo no envidiaba a nadie. Usted no ha leído la obra de Martí. Y tampoco ha leído la obra de Maceo. Maceo leyó Los Miserables en plena campaña en la invasión a Occidente, que se la trajo el general José Miró Argenter, que era el jefe, era el cronista del ejército de Máximo Gómez, y en una hamaca, en los pantanos de Jagüey Grande, por ahí, por la Siena de Zapata, leyó Los Miserables, de Víctor Hugo. Hay que leer el epistolario entre Martí y Maceo. Parecía un matrimonio de lo que se quería en esa época. ¿Tú sabes cómo Martí le decía a Maceo? Martí le decía a Maceo, mi caro y dulce hermano. Y Maceo le escribía y le decía, mi pequeño hombre. Porque era un hombre chiquitico. Capucha, lee bien. Es que tú sabes, son demasiadas cosas. Vivan los orientales buenos y anticomunistas. Que usted lo que no es cubano, ¿cómo que no va a ser cubano, chico? Es un debate de las mil vueltas a cualquiera que se enfrente a él. Ay, mijo, nadie se puede mandar, mijo. Es demasiado. Llama al guerrero cubano, estoy aquí, guerrerito, dale, vete para acá. Dale. No pueden, mijo. Porque yo no me dediqué a bajar calzones, como dice el pastor Zúñiga. Yo no me dediqué a eso, mijo.
Tú sabes la cantidad de mujeres que yo tenía detrás de mí, muchachos, que me enamoraban. Me decían en la universidad, suelta los libros, sobobo. No, los orientales no liberaron a Cuba. Eso es un error enorme. Al contrario, Cuba no fue liberada por los orientales. Déjame contarte. Te voy a hablar de la guerra que nos liberó, que fue la llamada guerra necesaria. La guerra, última guerra. Cuba la liberaron los reclutas de Cienfuegos, de Matanza y de Provincia Habana. Porque ¿qué pasó? España, y voy a hablar aquí de lo que es la unidad. Ahora voy a hablar de la unidad. Mira, ¿por qué fracasó nuestra primera guerra? Fracasó porque en la región oriental de Cuba había menos negros que en el resto del Camagüey, Las Villas y La Habana. ¿Por qué? Porque el corazón económico de Cuba era el Camagüey con la ganadería y Las Villas, hasta la provincia de Artemisa, era la industria azucarera. Por eso España hace las dos trochas militares, una de Júcaro Amorón y la otra de Mariela Majana, una de 31 kilómetros creo, y la otra de 65 o 61 kilómetros, no recuerdo muy bien. Las hace desde ese lugar para proteger la industria azucarera de la guerra, porque de ahí España sacaba el dinero para mantener el reino español, porque lo que más valía en el mundo era el azúcar, y Cuba era el primer productor mundial. Producía en esa época el 10% del azúcar del mundo. Entonces, los orientales, como no era zona ni cañera ni cafetalera, sino ni cañera ni ganadera, sino de cultivos varios, entonces eran menos negros. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué hay tantos negros en la cuchilla sur de Cuba, entre Guantánamo y Santiago? Es sencillo, porque cuando en 1804 Napoleón comete la locura de invadir el reino de España, porque su hermano José estaba triste un día porque era el único que no tenía reino, y Napoleón le había dado un reino y había dado títulos de duque y de príncipe, de archiduque a todos sus hermanos, pero el único que no tenía nada era José, porque José había tomado los hábitos del sacerdocio. Hasta que un día en la coronación estaba triste y le dijo, ¿qué te pasa? Todos son reyes, duques, condes y marqueses, y tú emperador, y yo no tengo nada. Y él le dijo, ¿qué país quiere? Y él le dijo, señala en el mapa. Y José le dijo, España. Y entonces Napoleón saca las fuerzas de Haití y las saca de la frontera con el Imperio Prusiano, y entonces invade España y comete la locura de conquistar a los españoles, que no los conquistó ni Roma. Hubo una España que se llamó la España Inconquistable, que ni Roma la pudo conquistar, que fueron los cántabros del centro para arriba, eso no lo podía tocar nadie. Ahí Pelayo acabó con todos los árabes aquellos, cuando la invasión del califato árabe a España, hasta el centro no me llegaron, la España no conquistada, la España cristiana, cuando Pelayo les dio una pela enorme. Esos españoles cántabros eran un demonio con Roma. Eso no lo pudo conquistar ni Roma. Entonces, Napoleón, al rebelarse a Haití con la revolución de Toussaint Louverture y de Pétion y la revolución en el gran Haití famoso este, los amos, antes que empezara la guerra, cogieron a sus esclavos y se los llevaron a Cuba, al sur de Cuba. Desde la zona de Baracoa y Mías y el sur, los valles de los Ingenios, por allá por Santi Espíritu, por Puerto Casilda. Y ahí establecen el Valle de los Ingenios cafetalero en Cuba. ¿Dónde está Otaola, Darwin y demás cubanos que no están poniéndose de acuerdo para la unidad? Entonces, por eso es que en esa zona de Oriente hay tanto negro. Después habían tres mercados negros. ¿Pero qué pasó? Cuando se hizo la guerra necesaria, que partieron 3.000 reclutas con Maceo y 5.000 con Gómez a invadir Occidente, todos los que salieron de Oriente, reclutas, al Camagüey y a Las Villas, todos España los mató, porque España tenía 220.000 hombres. Entonces la población de La Habana, Weyler la reconcentró y sacó a todos los guajiros de los campos y los llevó para allí. Murieron 220.000 personas de hambre, de escorbuto, que ha sido el mayor genocidio del mundo, antes que el genocidio que cometió el Imperio Otomano contra los armenios o el holocausto nazi. El primer genocidio del mundo fue el del pueblo de Cuba. Por eso es que la prensa norteamericana empieza a pinchar al gobierno de McKinley, a decirle, pero si los cubanos y España, tú tienes un tratado con España porque nos ayudó a liberar, y los cubanos,
desde la zona de Matanzas y de La Habana, las damas y los ricos cubanos recogieron sus joyas y se las donaron a Washington cuando estaba cercado para que pasaran aquel invierno y se recuperaran cuando combatían contra la fuerza del almirante Miller allá en Boston. Entonces empieza la opinión pública y McKinley manda el Maine. Y el Maine explota en circunstancias dudosas, que no se sabe si lo explotaron los españoles para que Estados Unidos se cogiera a Cuba y escamotearnos la independencia. No se sabe si lo explotaron los americanos para justificar quedarse con Cuba, o no se sabe si un torpedo Manby lo hundió para que Estados Unidos nos terminara de ayudar en la guerra, porque no teníamos ni fuerza armada, ni tampoco cañones, ni barcos de guerra. Entonces, cuando se llegó a Las Villas, que después que se hizo el famoso lazo de invasión en la batalla de Mal Tiempo, Calimete, Las Taironas y todas esas cosas, cuando Maceo va rumbo a Pinar Río y vuelve, que Gómez hace la llamada campaña de la lanzadera, que dividió las fuerzas en 100 hombres, las movió como las lanzaderas de un telar, que por cierto, la campaña militar de Gómez y Maceo fue reconocida por todas las grandes escuelas militares del mundo como una de las proezas militares más grandes del siglo XIX. Igual que la de General Lee, el General Grant, y la que hizo Bolívar o la que hizo Garibaldi con el ejército de los sarrapos allá en el sur de Brasil y después en su natal Italia. Excelente. De hecho, Napoleón, rey de España, también Barcelona, es más francesa que española, claro que sí. Entonces, murieron todos los que vinieron con la invasión, quedaron algunos jefes. Y se reclutan a los Cienfuegos, Bisoño, reclutas de Cienfuegos, de Matanzas y de Provincia Habana. Y con esos hombres se termina de cercar La Habana, se cerca a Weyler. A Weyler lo destituyen por la barbarie. Y entonces allá viene el general Schaffer con la fuerza, hunde en Santiago de Cuba la fuerza del general Cervera, del almirante Cervera, que se habían quedado sin carbón. Y allá tenían un problema en España, Cánovas del Castillo, Isabel II y después Primo de Rivera, una locura de esa. Y Calixto García ayuda a los americanos y toman Santiago y España capitula y se rinde. Y le entrega a Guam, Puerto Rico, Filipinas y Cuba como compensación de guerra. Y entonces fueron los habaneros de Provincia Habana, los cienfuegueros, los matanceros, los que terminaron Henry Riff, el inglesito. Después te hablo de Henry Riff. Entonces, los habaneros de Provincia Habana, porque los de La Habana los había matado todos Weyler, arrasó con ellos. El hambre los mató para que no ayudaran a los mambis. Matanceros y cienfuegueros, con los jefes de todo el país. Pero todos los orientales, los camagüeyanos y los villareños que pelearon, quedaron tendidos a lo largo de la invasión para liberar Cuba. Y hay una cosa aquí que la gente no sabe, y por esas cosas benditas de la providencia, para que un oriental no se sienta discriminado por un occidental y que un habanero no se sienta mejor que un oriental. Quiso la providencia bendita, mirando el futuro de lo que el Fidel Castro creó en Cuba para separar y echar a pelear orientales y habaneros, que el más grande guerrero cubano, un santiaguero, cayera en las tierras de La Habana para liberar a toda Cuba. Y que el más grande hijo de Cuba, José Martí, cayera en las tierras de Oriente para liberar a toda Cuba. Tenemos una historia gloriosa, silenciada por el comunismo, que se ha pasado la vida entera. A los héroes se les recuerda sin llanto. Y que viva mi bandera y que la patria entera es embravecida. Nos mataron la historia, tenemos una historia grandiosa. Si usted leyera crónicas de la guerra de Miró Argenter, usted se queda frío de lo que hacían esa gente. Al general Bandera le gustaba, él era un poco recabuchador, le gustaban las blancas. Era un negrito chiquitico así. Yo conocí un bisnieto del general Bandera preso conmigo. Y a él le gustaban mucho las blancas, se daba unos tragos porque tomaba aguardiente. Y se metía con las blancas como quería bailar. Y las blancas no querían porque era un negrito feo. Entonces, él se ponía impertinente, intentaba alarlas por la fuerza y tocarlas, y el general Maceo, por esas indisciplinas, lo degradaba. A lo largo de la invasión, tres veces le quitó los grados y tres veces se la tuvo que dar. Porque cuando la cosa se ponía dura,
Por ejemplo, se puso dura en Ceja del Negro o en Las Taironas, en aquellas famosas batallas donde estuvo Maceo. Y la gente cogía miedo porque imagínate, España tenía, una columna tenía 800 hombres y era el mejor método de guerra para luchar contra la caballería. Eran 200 hombres de rodilla y 200 de pie por cada lado, en los cuatro lados del rectángulo. Y en el medio estaban los cañones en las esquinas y dentro del parque los oficiales. Y mandarse contra ese mar de plomo y bayoneta, el Mauser flamante ya tiraba 20 tiros por minuto. Era un fusil que se había hecho en Alemania, de repetición de cerrojo. No usaba pólvora negra, usaba pólvora seca, no dejaba huella en el tiro ni ubicación. Imagínate, la gente cogía miedo. Cogía miedo. Y el general Bandera decía, lo tenían allá pelando papa. Y decía, ¿qué pasa aquí? Porque era medio haitiano, ñangué. Que no hay quien vaya para allá. Cogía un caballo cerrero, lo amarraba con un bejuco, cogía el paraguayo, el quimbo, el collín, el calabozo, el guámporo, como le decían al machete mambí, y se metía un revólver 38 aquí en Mickey West. Se acostaba arriba con un caballo cerrero y empezaba a dar brinco. Y cogía, amarraba una yagua seca atrás, echando humo, con un poco de avispa y se las tiraba y le caía a tiro y rompía el cuadro, entonces podía venir la caballería. Eso era un tigre, el negrito aquel. Un hombre que no tenía nada. Que el general Schaffer, para la foto de la rendición, le dio una gorrita de la Marina Americana y una polaina de esa, que una charretera del ejército americano, pues no tenía nada. En taparrabo se hizo la República Cubana. Para que hoy un verdugo, un miserable comunista descarado, nos haya robado la libertad de esa manera, con una historia tan grandiosa como tiene el pueblo de Cuba. ¡Claro que sí! Ese era el más grande guerrero que tuvo Cuba, el general Bandera, más guapo que Maceo. Llegando a La Habana en los días de la entrada del Ejército Libertador, que Gómez iba al lado de él, cogió una blanca linda, intentó tirarle un manotazo y Gómez le dio un paraguayazo y dijo, compórtese, compay, que usted es un general del Ejército Libertador. Así, eso está en la historia. Todos eran guapísimos. No, yo no te estoy diciendo. Todos eran guapísimos. Y hoy hay miles de cubanos guapos. Lo que pasa es que estamos desunidos y desorganizados. Pero hay miles de cubanos guapos que han nacido afuera, que no están contaminados. Y hay miles de blancos allí guapísimos. Tú ves a Ferrer es un tipo extremadamente guapo. Hay que tener más valor para hacer lo que Ferrer hace que para coger un rifle. Eso no es amonestar en una cárcel comunista. Yo sí te puedo contar de los horrores de una cárcel. Ya se me está acabando el tiempo, pues llevo 1 hora 33 minutos aquí. Pero te voy a contar en una directa lo que es una cárcel comunista como tal y cuál es el régimen penitenciario y cuáles son los principales castigos y asesinos. Porque aquí hay que contar todo esto. Francisco Vicente Aguilera, claro que sí. El hombre más rico que tuvo Cuba. Tenía 50 ingenios azucareros y donó toda su fortuna para liberar a Cuba. Eso lo sé yo, claro que sí. Todos eran guapísimos. A Vicente García le decían el León de Oriente, imagínate. Digo, a José Maceo, el León de Oriente, y a Vicente García, el León de Santa Rita. Esa gente era un valor enorme, esa gente. ¿Ya no hay hombres así? Sí hay hombres así. Lo que pasa es que están deformados, hay que pulirlos otra vez. Michael Osorbo, un hombre muy valiente. Claro que sí. Ferrer, excelente. Y todos los muchachos de la UMPACU, valiente. Pero el hombre más valiente que ha dado la oposición política cubana de todas las épocas y todos los tiempos se llama Leonardo Miguel Bruzón Ávila. Y René Montes de Oca. Esos tipos no creen ni... Esos son un par de blancos. Uno de Las Villas y el otro holguinero criado en La Habana. Esos son unos blancos, que los testículos son más grandes que la silla hasta donde estoy sentado. Esa gente son guapos. Hassan Pérez le rajó la cabeza con una pala a René Montes de Oca en la estación de ómnibus allí, en Boyero, la estación de ómnibus nacionales, con una pala y le fue para arriba, que si no te mete la seguridad y se lo lleva tinto en sangre, lo mata. Un tipo guapo, en desproporción de fuerza. Y ese es el pueblo de Cuba, y es lo que tenemos. Y tenemos que juntar todo eso. Y se me acaba el tiempo. He transmitido 1 hora 35 minutos. Gracias porque están ahí. Voy a intentar
estar esta noche, porque estoy esperando a ver si aparece el Guerrero Cubano. ¿Qué le pasó a Camilo Cienfuegos? ¿Qué tú crees que le ha pasado? Andy Wilber Díaz nunca, a Camilo no. Gracias a usted, ¿dónde está tu amigo? ¿Cuál amigo? En la patria. ¿Cuál amigo? Así mismo, Bruzón, el más guapo de todos, y René Montes de Oca. Y Zapata, que era un cojonú. Gracias a usted por tanto conocimiento, bravo. 45 años de lectura. Y entonces los comunistas, 45 años de mentira. 45 años la gente de la seguridad viendo cómo se roba un poco de gasolina para venderlo, para comprarle un par de zapatos a los hijos. El espectáculo más triste que hay, como dice Luis Denner, es ver pobres que no tienen nada, reprimiendo a pobres más pobres que ellos para mantener a ricos en el poder que lo tienen todo. Me gusta oír a Luis Denner porque él es coloquial, es jovial, es un ser extraordinario. Mi saludo para el señor Carlos Calvo, excelente. Estoy a la espera de que Julie D me mande su link. Y espero que el Guerrero Cubano aparezca por ahí para que me diga dónde está el ojo buey que perteneció al último zar de Rusia, a Nicolás II. El ojo de buey. El brillante famoso que el general Machado, aquel ladrón, se compró con el dinero que sobró del presupuesto para construir las obras públicas, el Capitolio y la carretera central, como regalo al pueblo de Cuba, que se empotró allí en el kilómetro cero, debajo de la Minerva, que representa la estatua de Cuba, que es la tercera estatua de bronce más grande del mundo bajo techo. ¿Dónde está el ojo buey? Porque nuestro comandante puso una réplica por temor a que se robaran una cosa que siempre estuvo allí. Y que de paso nos diga dónde está el clavo de oro, que estaba empotrado en el busto de Martí, en el pedestal del monumento del Parque Central de La Habana, que fue construido con dinero de los newyorkinos, en honor a Martí, el parque, ese clavo de oro que pesaba una libra tres cuartos de oro 22, que con lo que sobró se compró ese clavo y se clavó allí, y que estuvo en toda la República y nadie se lo robó, ni habaneros, ni orientales, ni bandidos, ni siquiera Yarín, el chino del chulo de San Isidro, que era un bandido, fue y se lo robó. Y el comandante llegó y puso una réplica de bronce porque dijo que no, que se lo podían robar. A ver, Guerrero Cubano, ¿dónde está? ¿Dónde está la obra de todos los pintores cubanos? Empezando por la de Amelia Peláez, la muralista cubana. René Portocarrero, Wilfredo Lan. Abela, ¿dónde está? ¿Dónde está el bobo de Abela, el original? Porque lo que hay es réplica allí. Tuvieron 10 años el Museo Nacional de Bellas Artes cerrado sin justificación. ¿Dónde está la obra? Las grandes colecciones que le quitaron a la burguesía cubana. ¿Dónde está todo eso? ¿Por qué tú crees que quieren que yo me quite la capucha? Porque la capucha sí sabe. Yo los reto, búscame los datos, pónmelos ahí a todos. Que aparezca el Guerrero Cubano. Anoche estaba el Guerrero ahí viendo, oyendo la idea, captando el mensaje. Y es lo que hay que hacer. Hay que juntarse con patriotismo, con espíritu de entrega y con orden los tumbamos. Con valentía y fuerza militar los tumbamos. Y si no compramos un territorio, y nos vamos para allí y sacamos a todos los cubanos buenos, los miles de muchachos que están allá atrapados, que no quieren vivir esa basura y esa mierda, y los dejamos allí para que Canel vaya al trabajo voluntario, para que la Machi se ponga un pullover que diga Cuba vive, tiene aceres, y se vaya a recoger papa para Jatibonico del Sur, o para allá para Melena del Sur, o para La Palma allá en el municipio de Guanacavive, en Pinar del Río. O que vaya para Imía, para Niceto Pérez, o se vaya para Consolación, o para Santi Espíritu, para Guillermo, para donde a ellos les dé la gana. Pero los verdaderos cubanos y sus hijos inocentes que no pidieron vivir ahí, se vayan a vivir en libertad un territorio nuestro, donde nadie le tenga que decir que tiene que ir a votar obligado, donde nadie le tiene que decir que hay que comer picadillo podrido, donde nadie le caiga a palo ni le eche 30 años por protestar contra el alcalde o el gobernador o el presidente de allí, de aquella autonomía. Hay dinero, hay ideas, hay soluciones, hay tecnología y hay opciones. Ahora hace falta lograr lo esencial, la unidad, voluntad política y patriotismo. Está en el Vaticano. Los quiero mucho, se me cuidan mucho
y espero que no los esté importunando con mi verborrea. Adiós. Gracias por estar ahí todos.